Gracias por sintonizarnos a través de Plataforma Electoral. Esto es Entérate, un espacio de difusión de las actividades institucionales, académicas y de actualización del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Con el favor de su atención, hoy continuamos con la novena mesa redonda sobre justicia constitucional en las entidades federativas, evento organizado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Les presentamos la quinta y última parte de la Mesa 1, los órganos judiciales estatales como órganos del Estado mexicano y el cumplimiento de la sentencia en el caso Radilla. En esta oportunidad se realizará una ronda de preguntas y respuestas para después dar paso a la entrega de reconocimientos a los ponentes, quienes concluyeron que del intercambio de ideas entre juzgadores y académicos surgirán nuevas perspectivas y propuestas que permitan encontrar nuevos enfoques para solucionar los conflictos relacionados con la impartición de la justicia constitucional en el ámbito local. Les invito a continuar con nosotros. Comenzamos. Estamos en derechos humanos. En derechos humanos, simple y sencillamente, la holgura es bastante, es completamente más amplia. Cuando mencionamos impartición de justicia en relación con derechos humanos, nos estamos refiriendo a la persona directamente. Y mientras no afectemos a otra, sí, como consecuencia podemos hacerlo. Si me preguntaran a mí, ¿qué sucedería en materia civil? Pues lo que usted haría es que lo pensaría dos veces. Y quién sabe si propondría el criterio. Fue aprobado por unanimidad de votos el día de ayer, precisamente la propuesta correspondiente, además con una resolución que fue favorable. Si ustedes piensan que esto fue discutible, es completamente discutible, pero el derecho es una ciencia de opinión. Y nuestro encargo fundamental es impartir justicia en los casos concretos. Ya no podemos decir que los juzgadores en materia constitucional o legal estamos, desde luego, ahora obligados a impartir una justicia formal, gramatical, literal. No, simple y sencillamente, ahora estamos obligados a impartir una justicia más objetiva, más real, fundamentalmente más humana, en el que nuestros criterios vayan precisamente a proteger los derechos humanos de las personas. La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el caso Radilla Pacheco, y el principio de progresividad han sido, sin lugar a dudas, pieza fundamental para el desarrollo de los derechos humanos, en su previsión, en su protección, reconociéndoles competencia a todos los tribunales que no pertenecen pues al Poder Judicial de la Federación y en su interpretación favorable a la persona, ya no solamente a la persona física, sino también a la persona moral. No olvidemos que la persona moral es ficción jurídica y que, como consecuencia, está integrada por personas físicas. A través de esa resolución y ese principio, la función judicial ha logrado dar respuesta a las problemáticas que representa la realidad cambiante y buscar, desde luego, nos ha dado la oportunidad de solucionar casos concretos en los que está inmersa la interpretación de la ley y los derechos fundamentales. No se agota pues ahora la impartición de justicia en la literalidad de las normas o en la aplicación de un silogismo lógico-deductivo. Hace rato se mencionaban las antinomias. Las antinomias se dan entre ordenamientos de la misma jerarquía y como consecuencia hay que advertir qué precepto resulta más favorable
para impartir justicia en el caso concreto. No podemos hablar de antinomias entre un precepto de un ordenamiento de menor jerarquía con uno de mayor jerarquía, porque en ese caso el que rige es, como consecuencia, el de mayor jerarquía. Ante la incertidumbre de las normas, debe, como consecuencia, privilegiarse la funcionalidad del sistema jurídico, encaminado a la protección más amplia de los derechos fundamentales, a través, desde luego, de un actuar del juzgador prudente, racional, de todos quienes aplicamos la ley. Toda vez que la prevalencia de los derechos humanos y las libertades de los seres humanos debe ser prioridad en un sistema democrático para constituir una sociedad más igualitaria, más libre y más justa, debemos ver al ser humano. Nuestra justicia debe ser ahora más humana, pues nos corresponde la búsqueda de la dignidad personal, la búsqueda de la dignidad del ser humano, y esto no puede agotarse con una simple acción. En esto no puede darse marcha atrás. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrado Pedro Esteban Penagos, por compartirnos sus valiosas reflexiones, que sin duda enriquecen los trabajos de esta mesa y nos dan luz para profundizar un poco más en los elementos fundamentales de este tema tan importante para el constitucionalismo mexicano, fundamentalmente en el contexto del caso Radilla y de las nuevas reformas del artículo primero constitucional y el tema de la progresividad de los mismos derechos humanos, que, como usted lo ha señalado, consagran los mínimos y que esta misma norma trata de potencializar hacia ir avanzando en las formas, como bien nos lo destaca con los ejemplos que nos puso incluso de anoche, cómo los derechos humanos van llevando al juzgador a romper viejas normas procesales que nos ataban de manos y pues que nos llevan ahora a una justicia más del siglo XXI. Magistrado Pedro Esteban Penagos, para mí es un gusto haber escuchado sus palabras. Y bueno, a continuación pasamos a la etapa de preguntas y respuestas. Tenemos un tiempo de 15 minutos para desahogarlas. Y bueno, pues esperamos el amable auditorio nos las hagan llegar para poderlas hacer valer en su momento. Bueno, tenemos ya aquí en la mesa unas preguntas que nos hace favor de dirigirnos. Ajá. Abelino Ramos Parra, de la Cora, de la institución Cora de Corazón, Asociación Civil, en la que en términos generales nos pregunta sobre los derechos sociales de los indígenas y la manera como hacerlos valer. Doctor Rubén Sánchez, por favor. Gracias. Bueno, pues en relación con el tema de los derechos sociales en general, también ya se puede particularizar según el régimen especial o general que pudieran tener. Los derechos sociales, en tan la medida de que también son derechos constitucionales y aún previstos por tratados internacionales, pues por supuesto también pueden fincar un control difuso de constitucionalidad o convencionalidad. Sin embargo, debemos recordar que si bien ya se ha superado la idea de que los derechos sociales son meras normas programáticas, meras recomendaciones al legislador, y que tienen, como ha dicho el Tribunal Constitucional Español, un contenido mínimo que debe hacer eficaz el juzgador y en general todas las autoridades, sin necesidad de que medie la actividad legislativa, tampoco este contenido mínimo, pues implica, como su nombre indica, es mínimo, ¿sí? Es lo esencial para que puedan salir en el caso concreto o ser con la mayor extensión posible, de acuerdo a las circunstancias fácticas del caso, ser cumplidos esos derechos. Sin duda, por lo que se refiere a los derechos sociales, me parece que la mayor responsabilidad está del lado del legislador y no tanto de los tribunales, aunque estos tienen
alguna oportunidad de favorecer los derechos sociales y no como era antaño, que podían cruzarse de brazos con el pretexto de que son simples normas programáticas. Esto es por lo que se refiere a esta pregunta. Yo quería, aprovechando la organización de las preguntas, hacer algunos comentarios o exponer ante todos ustedes algunas reflexiones que me han surgido por las intervenciones de los magistrados Enrique y, por supuesto, el magistrado Penagos de Sala Superior. Efectivamente, creo que hay un tema que fue como un denominador en ambos, que el control difuso es un ejercicio también de interpretación. Eso es algo que vemos con claridad precisamente desde Hamilton, en Marbury y en particular con Vallarta. Les recomiendo mucho que hagan esta lectura de estos clásicos. Van a tener un panorama muy diferente, mucho más amplio del control difuso leyéndolos. Y la clave efectivamente es una interpretación, y como ellos lo han planteado, es una interpretación que realiza todo juez. El control difuso no tiene, a su parecer, quizás sea una manera de explicar y poner con bajo perfil el control difuso en un momento en que no era bien visto. El control difuso es una actividad que debe hacer el juez. Me parece una cuestión previa a resolver el litigio, y eso me explica a mí esta afirmación del magistrado Penagos, en el sentido de que no siempre se tiene que hacer un control difuso, aunque lo pida inclusive alguna de las partes. En ese sentido, si la cuestión de constitucionalidad es relevante, si la cuestión de constitucionalidad es trascendente al fondo del recurso, al fondo del juicio contencioso administrativo, por decir algo, o el juicio civil o mercantil, creo ahí sí habría la pena, pero eso también es una valoración que se tiene que hacer. Y de ahí me parece importante mantener esta distinción teórica y formal entre los procesos constitucionales propiamente dicho y los procesos ordinarios propiamente dicho, el ordinario mercantil, el contencioso administrativo, etcétera. Y finalmente, siendo todo esto una cuestión de interpretación, recordemos que también, como indicó el magistrado Penagos, ya no estamos ante una interpretación del método gramatical y el método literal y esto. Estamos en una interpretación, aunque valga sea un pleonasmo, hermenéutica, que implica todo un paradigma de interpretación jurídica muy, pero muy diferente al que tradicionalmente estamos, y que es el que en la gran complejidad de nuestro sistema jurídico tenemos que considerar. Solamente bajo un paradigma hermenéutico podemos lograr consolidar la Constitución, los tratados internacionales y, no entremos a discutir esto, la existencia de derechos humanos de fuente local, municipal o, bueno, secundaria en general. Muchas gracias. En el estado de Nayarit, ¿qué avances se tienen en la aplicación del control difuso y su aplicación en el Poder Judicial local? Gracias, magistrado. Doctor, esperamos su respuesta. Sí, aquí. Bien, pues agradecer el interés por estas preguntas. En el primer caso, ¿hay un control convencional autónomo, diríamos, en términos concretos? Yo creo, y es mi convicción, lo he discutido con mis alumnos, que el control en sede nacional es único, y estamos hablando de un control constitucional, que lo único que ocurre es que en el ejercicio de ese control constitucional hay fuentes diversas sobre las cuales puedo obtener como material para la defensa de los derechos humanos. Es decir, pero todas estas fuentes diversas emanan de un solo tronco, que es la Constitución. Los tratados internacionales como tal tienen una fuente primaria original, que es la propia Constitución. Si nosotros estamos ejerciendo el control de una norma respecto de un tratado internacional, lo que materialmente estamos realizando es un control constitucional, solo con una fuente del derecho convencional. En concreto, creo que autónomamente no podríamos sostener la idea de un control convencional en sede nacional, sí un control convencional en sede internacional. Es decir, esta función, esta naturaleza que realiza la Corte Interamericana, donde su única fuente
de control es las propias convenciones y los tratados internacionales. Pero en el ámbito interno, creo que al hacer control de tratados internacionales, estamos haciendo control constitucional. ¿Qué avances tenemos en la aplicación del control difuso de constitucionalidad en Nayarit? Yo creo que todavía no podríamos hacer una evaluación. Hemos tratado de generar una especie de observatorio de sentencias con la finalidad de que los jueces, los magistrados, reportemos a través de un sitio informático aquellos casos, aquellas sentencias donde estamos haciendo uso de este control. Sí hay sentencias, indudablemente, que se han dictado, pero todavía no podemos tener datos claros, concretos, para tener un balance objetivo de cómo se está ejerciendo este control. Me parece que el primer paso sería en qué casos jueces y magistrados hemos ejercido auténticamente un control de constitucionalidad, y el segundo paso, en mi opinión, sería cómo lo estamos haciendo, y no estemos cayendo en ese optimismo exacerbado al que me refería yo en mi ponencia. Me parece que hoy estar en el top 10 de la Judicatura Nacional implica decir: yo soy un juez que hace control constitucional, y luego pomposamente decimos control convencional, y traigo el hacha bien afilada para descabezar leyes. Me parece que ese es el siguiente reto. En los casos donde estamos ejerciendo control, la pregunta siguiente sería: ¿cómo estamos haciendo ese control? Y no se preste justamente a lo que el magistrado Penagos advierte con toda claridad. No se preste para que, a través de otros criterios no propiamente jurídicos, el juez encuentre la vía para favorecer a alguna de las partes, aduciendo ese control constitucional. Muchas gracias. Gracias, doctor. Al contrario, a usted por su claridad en la respuesta que nos acaba de dar. Para el doctor Pedro Esteban Penagos López, viene dirigida esta pregunta de María Guadalupe Nava, de la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nayarit. Dice: ¿la obligación de impartir justicia de manera más humana y real implica soslayar el principio de estricto derecho y aplicar entonces el principio de estricta justicia a favor de la víctima o ofendido? Y hay otra que dice, que pregunta Tot Adrián Lomelí Aguilar, en el sentido de que señala: estimo que el control orgánico de la Constitución debe ser también obligatorio, sobre todo porque es la Constitución el basamento del actuar del poder público. De otra forma, ¿qué opción tienen los ciudadanos para oponerse al actuar público? No todo es derecho fundamental, estos deben ir vinculados también a las normas constitucionales. Son las preguntas que le hacen estas dos personas. Magistrado Pedro Esteban Penagos, le cedo el uso de la… Gracias, muy amable magistrado. Sí, las leeré para dar respuesta, porque así una memoria privilegiada no la tengo. La obligación de impartir justicia de manera más humana y real implica soslayar el principio de estricto derecho y aplicar entonces el principio de estricta justicia en el caso de la víctima o del ofendido. Debo partir de la base, en principio, que en México nuestra justicia está federada. Desde un asunto que empieza en un juzgado municipal o en un juzgado de primera instancia, las partes tienen como consecuencia el derecho de apelar hasta acudir al juicio de amparo. Esto es muy importante que lo tengamos presente. Y como consecuencia, si tomamos en consideración que el principio de estricto derecho debe entenderse o se entendía como regla general, este principio dejó de existir desde 1988, cuando se reformó la ley de amparo y se adicionó el artículo 76 bis y se estableció que la regla general en todas las materias es la suplencia a la queja. Más cuando se menciona aquí en favor de la víctima o el ofendido. En materia penal, desde luego, nunca ha existido
el principio de estricto derecho. Simple y sencillamente, no sé si recuerdan ustedes o los que están relacionados con el litigio, advertirán que en su caso el procesado puede apelar y simplemente con la mención de apelar no es necesario que exprese agravios al respecto. Es obligación del juzgador hacer un estudio profundo del caso concreto y ahora de inaplicar las normas que en su caso le cause afectación. Hay suplencia de la queja en materia administrativa, en materia civil, desde luego en materia laboral, sin existir agravio en tratándose de trabajador. Sí, en todas las materias ya hay suplencia de la queja. Y además de la suplencia de la queja, la visión importante de ahora es precisamente la interpretación ya no literal de la norma, ya no gramatical de la norma. Se trate de la materia que se trate. Esto lo debemos de tener en cuenta. Simple y sencillamente, mientras no se afecte el derecho de un tercero. Por ejemplo, en materia agraria hay suplencia de la queja completamente amplia, pero si son dos ejidos los que litigan, uno tiene que guardar como consecuencia la verticalidad. Adviertan ustedes que cuando hablamos de suplencia de la queja ya como principio general, parece que perdiéramos la verticalidad. En materia agraria, como mencioné hace un momento, el juez es el obligado, el tribunal es el obligado a recabar pruebas de oficio, a integrar el expediente. En materia penal, lo mismo, en materia laboral, tratándose el trabajador, de igual forma. Simple y sencillamente, como principio general, ya no existe desde hace mucho el estricto derecho. Esto para mí es importante hacerles del conocimiento. Estimo que el control orgánico de la Constitución debe ser también obligatorio, sobre todo porque es Constitución el basamento. La Constitución en México, debo decirles, realmente es el producto de la evolución social de nuestra idiosincrasia. No tenemos una constitución pura, es una constitución reglamentaria. En ella se encuentran todas las luchas sociales que en un momento dado México ha vivido a través de su historia. Y todo aquello que, mejor no menciono quién, han querido que no se impugne a través de el amparo en su caso. ¿Qué tiene que ver en una constitución el artículo 41 de la Carta Magna que se refiere a la materia electoral? ¿Qué tiene que ver para efectos de la constitución el artículo 123 que se refiere hasta el horario de trabajo? Simplemente nuestra constitución es reglamentaria y como consecuencia, desde luego, debemos hasta advertir estas cuestiones para el efecto de impartir justicia. Y claro, que mientras esté en la Constitución, es materia de estudio, aunque sea un precepto orgánico. Lo que es materia de la Constitución son aquellos preceptos orgánicos de una Constitución propia y los que establecen derechos fundamentales. Lo demás es agregado cultural, agregado de la evolución histórica de nuestro país. Pero todo debe ser, desde luego, materia de estudio. Alguna vez, con el tiempo, tendremos jueces que den un paso más adelante y estudien la constitucionalidad de un precepto de la Constitución que no tiene ese carácter. Adviertan ustedes que muchos preceptos de la Constitución pertenecen a las leyes ordinarias. Soy magistrado ahora en materia electoral. ¿Qué tiene que ver con la Constitución en que los terceros no puedan contratar tiempos en radio y televisión? Pues absolutamente nada. Pero está en la Constitución para que el sistema democrático que nos rige, pues no se toque. No, todo es materia de análisis y como consecuencia, cuando se trate de un estudio de constitucionalidad,
desde luego puede hacerse en relación con cualquier norma. Lo más importante, porque esto es completamente lógico, con cualquier norma, es con cualquier principio establecido en la Constitución. Hay principios que podemos desprender de la propia Constitución. Equidad, igualdad, simplemente eso nos da camino suficiente para poder, como consecuencia, impartir justicia ahora y declarar la inconstitucionalidad o inconvencionalidad de los preceptos legales. ¿Le parece que esto sí, no sabría decirles, porque dice, le parece que la sentencia 293/2011 va en contra de la sentencia Radilla que emitió la... ¿Qué pasa con los derechos en la Convención Americana de los Derechos Humanos y que no están regulados en nuestro Estado? Magistrado, perdón que le interrumpa justo cuando quiera contestar esta pregunta, pero el tiempo se nos ha colgado y bien. Si usted no tiene inconveniente... No, y definitivamente sí me hubieran dicho qué dice esa sentencia. Ayer resolvimos más de 100 asuntos y desde luego la memoria no está para identificar, pero nada más, únicamente por... Muchas gracias. El resto de las preguntas quedan a contestarse vía por los señores ponentes. Y bueno, no me resta más que dar las gracias a los señores integrantes de esta mesa y a nombre del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, entregarles a cada uno de ustedes un reconocimiento que textualmente dice: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Poder Judicial del Estado de Nayarit, otorgan el presente reconocimiento al doctor Rubén Sánchez Gil por su participación como ponente en la novena mesa redonda sobre justicia constitucional en la entidad federativa. Doctor, en los mismos términos, se entrega el reconocimiento al señor magistrado Pedro Antonio Enríquez Soto y el reconocimiento por parte de ambas instituciones. Y, pues, importante, y para mí es un honor entregar el presente reconocimiento, señor magistrado Pedro Esteban Penagos López, por su participación en esta novena mesa redonda sobre justicia constitucional en las entidades federativas. Un placer estar con usted. De parte del tribunal, se les entrega al doctor Enrique Pedro Enrique y al doctor Rubén Sánchez Gil un paquete por parte del... Muchísimas gracias y continuamos con la... Y si me permiten entregar un reconocimiento a quien ha conducido y moderado esta mesa, al magistrado Eugenio Isidro Gerardo Partida Sánchez, por esta brillante conducción. Muchas gracias. Muchas gracias. Los esperamos en una próxima emisión de Entérate, con lo más destacado de las actividades institucionales, académicas y de actualización del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Soy Roxana Noriega, hasta la próxima.